Y mire, después del fallo de la Corte Suprema de la Nación de que el gobierno federal puede negar residencia legal a indocumentados que hayan recibido ayuda pública, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, manifestó su apoyo a las familias inmigrantes. Efectivamente, Anaís, María Leonor Inca tiene toda la información. Vamos contigo, María Leonor. Buenas noches. Ya te vemos. Cuéntanos. Buenas noches, compañeros. Así es, y el alcalde envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional expresando su reacción en contra de esta ley de inadmisibilidad por carga pública que podría afectar a millones de inmigrantes. Y en su cuenta de Twitter, el alcalde Garcetti dijo: continuaremos apoyando a nuestras familias inmigrantes, independientemente de la regla del cargo público, dejando claro su posición ante el fallo de la Corte Suprema del país, que indica que el gobierno federal puede negar la residencia legal a indocumentados que hayan recibido ayuda pública. Este abogado de inmigración cree que el municipio de Los Ángeles legalmente puede defender los derechos de sus ciudadanos. La ciudad de Los Ángeles está demandando al gobierno federal para poder proteger a esos indocumentados que quizás pidan ayuda pública. Recuerden que el Estado tiene el derecho completo de decidir a quién le va a ayudar económicamente. Las reacciones de los hispanos en las calles son divididas y creen que se debe revisar cada caso por separado. ¿Cuál carga pública si uno está trabajando y ahí se dan cuenta en los taxis? Podemos decir de que muchos se aprovechan del sistema y eso nos afecta a los que realmente queremos ser y cumplir con las reglas, las normas. Entonces se han fijado en el abuso. Y con más de 2 millones de indocumentados viviendo en California, es importante que usted tenga la información correcta y un plan de acción, nos dijo este abogado de inmigración, pues si sus hijos son ciudadanos,